el día de hoy vamos a hablar de la película Plane, Alerta Extrema, creo que lo llamaron en Latinoamérica. Y la sinapsis nos dice: después de un aterrizaje inesperado, Brody tendrá que juntarse con Louis, un prisionero que tuvo que transportarlo, para poder salvar a toda la tripulación del vuelo. Ok, esta película de Gerard Butler. Ok, bueno, mejor digamos lo siguiente: no soy tan fan de Gerard Butler. Me encanta Gerard Butler como persona, cada vez que lo veo en entrevistas, haciendo algunos podcasts en algunos canales y demás. La neta, no les voy a mentir, a mí me agrada el sujeto, se me hace que es un sujeto buena onda. Pero después de 300, la neta es que Gerard Butler ha agarrado muchos proyectos malos. Y creo que el peor proyecto de todos es Dioses de Egipto, que la neta odio esa película con todo mi alma. Se me hace horrenda, horrible, que la neta no tiene ningún sentido. Pero últimamente ha tenido una racha mínimamente interesante. Greenland, esta película con la que interpreta Vanessa en Deadpool. Y luego Cop Shop, que la neta no fue una película mala para mi parecer. Y esta película, la neta, aunque sí se quede en los estándares básicos de las películas de acción de, por ejemplo, 80s, 90s, aún así me la pasé bien viéndola. Eso no significa que sea una buena película, porque la neta tiene muchos problemas, pero la neta fue una película que no odié, y eso para mí es algo bueno por parte de la película. Sí, rápidamente voy a decir esto rápidamente. Tiene un montón de clichés de este tipo de películas de acción, en donde, oh sí, nos extraviamos aquí, oh sí, vamos a hacer esto, oh sí, nos tenemos que ir para acá. Hay mercenarios, grupos malignos, y termina siendo de los típicos grupos de asiáticos, en donde son los malos, y nosotros como los americanos, ingleses y demás, pues hasta cierto punto somos los buenos y demás, y luego los demás personajes no van a tener ningún de desarrollo. Sí, la película tiene un montón de clichés en ese apartado. La película costó entre 20 a 25 millones de dólares, y la neta, no les voy a mentir, esta película se pudo haber estrenado en servicio de streaming y hubiera funcionado mucho mejor, porque son de esas películas que la neta no tiene tanto lenguaje cinematográfico, o no tiene como un espectáculo visual, o en sí un espectáculo grande para verse en el cine. ¿Y por qué menciono esto? Es que cada rato que vemos el avión, y no les voy a mentir, se mira muy falso, se mira muy CGI, se mira que es técnicamente hecho por computadora. Y luego hay pantallazos verdes en la película que, no les voy a mentir, a mí me sacaba de onda. Al inicio de la película, antes de que inicie el vuelo, cuando está la cabina del piloto y copiloto, no les voy a mentir, se me hizo horrible la pantalla verde. Dije, güey, ¿no pudieron haber grabado mínimamente estas escenas en un avión real? O sea, en un set real, en un aeropuerto real. O sea, es como, no entiendo por qué necesitaron utilizar demasiada pantalla verde en esa clase de escenas, ya que era totalmente necesarios. Y también, por ejemplo, el score se me hizo bastante flojo, no funciona para nada. Es el típico de... y ya es como, güey, o sea, güey, no hay como que esa intensidad, no hay nada o algo parecido para que diga o algo parecido. Y también, ok, ya estoy comprendiendo poco a poco el uso del zoom en la cinematografía para generar tensión y suspenso, porque no les voy a mentir, yo soy un ultra hater en donde algunas películas tengan que hacer zoom en una toma continua y debes de hacerlo de una forma, digamos, natural, con cortes y demás. No termina de funcionar bien. A mí en lo personal no me gusta tanto. Se las paso cuando son documentaries o documentales falsos al estilo The Office y demás. Ya sé, esta es una serie y demás, pero ok, regresando al tema en sí. Hay momentos en esta película que, para generar una tensión que la neta se está buena en el apartado de dirección y en actuaciones, hay momentos que a mí me chocaba demasiado como a veces hacían un montón de zoom y le daba más a la frente de Gerard Butler que los ojos y la boca. Es como... no sé, y a veces como que perdí ese lenguaje cinematográfico en algunos momentillos. Ah, y hablando de ello, no conocemos tan bien a los personajes. O sea, sí terminamos conociendo a quién es Brody, o sea, el personaje de Gerard Butler, como este piloto que va a hacer todo lo posible para salvar a su tripulación y a la vez visitar a su hija, o sea, tener un buen inicio de año con su hija, y a la vez nos da como que un poquito acerca de lo que hizo durante un vuelo y luego saber un poquito más de su formación y demás, pero no terminamos de conocerlo tan bien. Pero luego voy a mencionar algo que sí me gustó en ese apartado. Y a la vez con Luis, sí nos explica el por qué es un prisionero, qué es lo que hacía antes y demás. Pero vuelvo a recalcar lo mismo. Hay algo que sí me gustó, que luego voy a mencionar lo bueno. Pero en el apartado de darnos información y darnos contexto del personaje y demás, no. O sea, la neta es lo que falla la película, porque en sí son arquetipos, son el típico personaje como, ah, ese es el prisionero, este es el piloto que va a salvar a todos, ah, estos son los malos y demás, que no les voy a mentir, a mí sí me llegó un poquito choqueado, pero
vamos a ir rápidamente con lo bueno, porque la neta es una película que disfruté. No es algo buena ni nada de ello, pero sí la disfruté. Y algo que sí me impresiona demasiado de esta película es que la escena de acción sí tiene su peso narrativo, porque en esta clase de películas, en otras películas del mismo Gerard Butler, las escenas de acción a veces terminan siendo confusas, que me terminaba variando por el movimiento de cámara, por la edición, y que la neta no se miraba tan bien la secuencia de acción. Pero en esta película, aunque tenga que recalcar que solo un 75% realmente funcionan las escenas de acción, mientras que el otro 25% no, si nos dejaron ver la coreografía, la secuencia de acción, no hubo tantos cortes, y cuando la escena necesitaba un corte sí funcionaba. Por ejemplo, de hecho, hay como una o dos escenas de pelea en la película, creo que solo era una, bueno, digamos dos hasta cierto punto, que debía de hacer corte, 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 cámara muy cerca a los personajes y demás. Nos dejaba ver la coreografía, nos dejaba ver la pelea, nos dejaban ser presentes de esas secuencias de mano a mano, que la neta sí me gustó. Y de hecho la que dura más fue mi escena de acción favorita, porque realmente sentí los trancazos, realmente sentí esta adrenalina, realmente sentí todo lo que estaba sucediendo en la escena, y eso realmente me gustó. Y hablando de ello, la dirección de esta película, aunque no se haga la gran cosa ni nada de ello, algo que sí me terminó sorprendiendo de una gran manera fue cómo utilizaban el suspenso, la tensión en esta película. Porque las escenas de vuelo, por ejemplo, el aterrizaje inesperado, realmente sí sentí la tensión y sí sentí ese como, no mames güey, el piloto nos tiene que salvar, estoy preocupado y demás. Yo pensaba que en esa secuencia que la estaban vendiendo un montón en el tráiler iba a ser como el clásico corte, 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 solo 3 minutos de eso y no va a haber tanta tensión y no va a haber tanto, y no vas a introducir los personajes y no vas a hacer nada con ello. Y no, o sea, la película se toma su tiempo, que es algo que también me gustó, porque yo pensé que iba a ser la típica película de acción, de pura acción y demás. Toma su tiempo para al menos establecer a los personajes, la situación y demás, que eso la neta me sorprendió dentro de todo. Pero regresando al punto anterior, me gustó que se hayan tardado en decir, ok, este es Brady, este es Louis, este es Bonnie, este es la tripulación y demás. Y ya en el momento cuando el clima se está volviendo muy loco y Brody junto a su copiloto de último momento tiene que hacer el aterrizaje, es que sí me gustó la escena y yo dije, no mames, estoy sintiendo la tensión, estoy sintiendo todo lo que el director está intentando hacer, al menos para mí sí funcionó. Y en eso le aplaudo la película. También la cinematografía, como había mencionado, sí te deja ver las escenas de acción en un 75%, y eso la neta lo aplaudo. La última secuencia de vuelo la neta sí me gustó y dije, por favor, que esos cabrones sobrevivan. La dinámica entre Gerard Butler y Mike Holder, la neta sí me gustó. No va a ser la dinámica que digamos que vaya a revolucionar el género de acción, en donde las siguientes películas de acción digan, oh, vamos a replicar esta mamada y que no sé qué, porque como había mencionado, esta película tiene esencia de una película de los años 80s, 90s de acción. Y la neta sí me gustó la dinámica de, ok, soy un piloto, no soy alguien tan violento, pero me puede defender con un güey todo monstruante, con una presencia que dice, ay, me cagué por ver a Louis haciendo esto y demás. La neta sí me gustó. Y hablando de ello, como había mencionado, en lo malo sí me llegó hasta cierto punto molestar que no nos haya dado tanto background de los personajes, pero a cambio, lo que sí me gustó fue que cada acción de los personajes, desde Bonnie, algunos pasajeros, que la neta los dos calvos me cayeron muy mal, pero regresando Brody y Louis, cada acción que tomaban, la neta es que sí me gustaron. La neta sí le miraba la personalidad a los personajes, hasta cierto punto el por qué están ahí. Y es que es algo que hasta cierto punto dije, ok, esta es la típica película que cualquier personaje, cualquier persona random pudo haber estado en esa situación. Pero al menos hay una escena cuando Brody se quiere sacrificar por los suyos, y hasta cierto punto miras a Brody en modo de, mira, es que yo tengo que ir por mi hija, pero si tengo que salvar a la tripulación, pero si tengo que arriesgar mi vida por la tripulación, lo voy a hacer. Eso realmente te dice quién es realmente Brody, y eso realmente me gustó. Ah, por cierto, todas las escenas cerca de esta junta directiva, o sea, todas estas directivas de la compañía del avión y demás, ok, no se me hicieron tan molesta, pero tampoco es como, wow. En conclusión, Plane, la neta, qué nombre tan horrible, o Alerta Extrema, es una película que la neta vale la pena verla en su casa en un dominguito de la tarde con un KFC, pero no es una gran película y la neta no la recomendaría verla en el cine, pero sí se la van a pasar un buen rato. Si la miran a la casa, se van a pasar un buen rato. Yo para esta película le voy a dar un 6. Sí, un 6 porque me sorprendió. Si no me hubiera sorprendido, le hubiera dado un 5. Pero como me sorprendió, le voy a dar un 6. La neta es divertida, pero hasta ahí. Ya sé que si se gustó, dale like, si se gustó, dale dislike, no pases esto totalmente. Y cuenta que les pareció la película. Buena mami, que... Y suscríbete a la campanita para más videos. Chao.